aquí frecuencia Dudú 926. Conteste, por favor. Hola, Jimmy. Hola, Jimmy. ¿Eres tú? Sí, aquí Jimmy Bondi. ¿Hablo con el campeón de los conductores infernales, Aldo Ragosani? Sí, Jimmy. ¿Cómo te va? A mí me va bien. ¿Qué hay de nuevo? ¿A ti qué tal te va el negocio? No excesivamente bien. Nos faltas tú con tu escarabajo y tu número cómico. ¿Qué tal tus huesos? Me han quitado la escayola de la pierna hace poco. Ya tengo las costillas en su sitio. ¿Dónde estáis ahora? Estamos en Liverpool. Veo detrás de ti montañas cubiertas de nieve. Sí, estamos en el pico Corbash, a 3.500 metros de altitud en la Alta Engadina. Pues procura no caerte en una grieta de hielo, porque de eso no te iba a salvar ni tu escarabajo. ¿Cuándo puedes venir? ¿Cuándo tengo que estar ahí? ¿Qué cosas dices? ¡Ayer! De acuerdo, salgo para allá. ¡Por la pista! Liverpool es un viaje muy largo, Dudú. Nos relevaremos. De aquí al valle conducirás tú y luego seguiré yo. Montes, pantanos y valles, me los ando como calles. Pero no vayas muy rápido, ¿eh? Yo correré lo que quiera. Tengo carne de primera. Señoras y caballeros, y así continúa golpe tras golpe. Sin exagerar, puedo decirles que cada uno de los números de nuestro programa es auténticamente sensacional. Señoras y caballeros, ahora les vamos a presentar lo más formidable de nuestro programa,
Aldo Regozzani, nuestro campeón, hará una exhibición estilo kamikaze al frente de los conductores infernales. Esta exhibición requiere valor, experiencia y algo de suerte. Y ahora les ruego que atiendan con una total y absoluta concentración. En cuanto a valor y experiencia, podemos confiar en Aldo Regozzani. Por lo que se refiere a la suerte, crucemos los dedos para dársela. Y ahora, salida libre. Realizando este número kamikaze, Aldo Regozzani ha sufrido muchas veces graves quemaduras. Esperemos que esta vez no. ¡No, lo ha conseguido! ¡Un viva para Aldo Regozzani! Y ahora ofrecemos 1000 libras al que supere este salto. Pero no creo que podamos encontrar a nadie que iguale a Aldo Regozzani en el número de los conductores infernales. Pues yo sí. Si no tiene usted nada en contra. ¿Qué dice? ¿Que va a intentar hacer el número de los kamikaze? Sí, sí. ¿Puedo preguntarle quién es usted? Ah, es el más grande y se lo ha creído. Claro. Claro. ¿Cómo se llama usted? ¿Es que no me conoce? Pero, hombre, ¿no ha oído usted hablar nunca de James Bond? ¿Eh? ¿Es usted quizá James Bond? No, soy su hermano pequeño. Por eso me llamo Jimmy Bondi. Lo siento, señor Bondi, pero no puede usted hacer ese salto. Los coches están destrozados. Pues usaré mi propio coche. ¿Y dónde está su coche? Un momento. Oye, tú, ese coche anda sin conductor. Funciona, que es un primor, y además sin conductor. Ese es Dudu, mi amigo. Oiga, no puede, es imposible. Con ese cacharro se romperá la cabeza. No tema, Dudu lo conseguirá. Geth, Roger, despejad el camino. Bien, empiece cuando quiera, si es que puede. ¿Y por qué no ahora mismo? Salgo del aparcamiento con un simple movimiento. Ya puede ir contando el dinero, pero en moneda pequeña, por favor. Adelante. ¿Qué hay? Señor Leskovich, ahí hay alguien que trae una factura para usted. ¿Una factura? ¿No hemos pagado ya todo? Dice que es una cosa privada. ¿Privada? Dígale que espere. Pero lleva más de una hora esperando. No tengo tiempo, lo siento. Dispense, por favor. Me llamo Mulder, Fred Mulder, de la casa Spencer y compañía. Vengo en busca del señor Leskovich. También le buscamos nosotros. ¿Le debe algún dinero? Sí, aún debe la factura del transporte de un Oldtimer, un coche antiguo de gran precio.
¿Y dónde está ese coche? Yo no lo sé. Nosotros enviamos el coche a Londres para su embarque. Lo mejor es llamar a Londres para ver si aún está el coche allí. Estamos perdiendo el tiempo. Lo que hay que hacer es encontrar a la Scobie donde sea. No sabemos dónde se oculta. Sí, oiga, Londres. Un momento, por favor. Pregúntese aún está allí el coche. Soy Fred Mulder, de Spencer y compañía. Hace 4 días les hemos enviado a ustedes un coche. Un coche antiguo. Nota de envío número 609284. Sí, un oldtimer. ¿Está todavía ahí? Un momento, voy a ver. Sí, el coche salió ayer, pero la documentación está aún aquí. Un tal señor de Scobie ha dicho que vendrá mañana temprano para recogerlo personalmente. Gracias. ¿Quiere usted hablar? No, ya no es necesario. Si salgo ahora, puedo estar en Londres mañana temprano. Será si salimos. Robert, ¿puedes arreglarte solo? Volveré a hacer mi antiguo programa. ¿Pensáis ir con el escarabajo? Sí, ¿por qué? Llevaos mejor uno de nuestros coches. Son mucho más rápidos. No temas, Dudu lo conseguirá. Pasado mañana estaremos aquí con el dinero. Chao. Oiga, ¿está ocupado? Sí. Tengo que recoger a un viajero. Seguro que se trata del Scobie, Jimmy. Ya le tenemos. Vaya deprisa. Si cojo el avión de Zúrich, le pagaré el doble. ¡A prisa, Jimmy! ¡Va en ese taxi! Ya lo tenemos. Sin gasolina, hay que llenar el depósito. ¿Llenar? ¿Has cogido tú algo de dinero? No, ¿y tú? Ay, ¿cómo vamos a ir ahora al aeropuerto? Leskovich quiere tomar el avión de Zúrich. Iremos al aeropuerto. No tan deprisa, claro, pero llegaremos. Tú estás loco. ¿Cómo vamos a ir sin gasolina? Con esta llave. Sirve para dar cuerda al coche. Gracias a mí se termina la crisis de gasolina. ¿Te has creído que es un reloj? ¿Piensas que así iba a andar el coche? Pues claro. No temas, tú lo conseguirás. Si seguimos a esta velocidad, llegaremos al aeropuerto en Navidad. Tú calla y estate tranquilo. Sí, hombre, tú calla y estate tranquilo. Parece que no conoces a ese sinvergüenza del Scobie. Dentro de 3 minutos saldrá en el avión de Zúrich y entonces échale un galgo. Cuando te digo que no te preocupes es por algo. Dudu lo arreglará todo.
Es que en cuanto haya vendido el coche antiguo, no volveremos a ver ni un céntimo de nuestro dinero. Bueno, pues no lo va a conseguir. Puede que el avión de Zurich salga con retraso. Ya puedes estar tranquilo, que a ese yo me lo ventilo. Con que Dudú lo conseguirá. Oiga usted, pues, es que está borracho. Bueno, yo... Fíjese cómo viene. Es está borracho, es usted que cruza el coche metido en la calzada. Yo... Si venía mirando hacia atrás. Mira, Jimmy, se está derramando la gasolina. ¿Qué te parece si la recogiéramos? Si no es por este percance, no salimos de este trance. No tiene que el carnet de conducir le va a usar una rifa. El mío es pero que me va a pagar peor. Todos los daños, ya se lo garantizo. Ya puede esperar sentado. Dispense, déjeme. Estaría bueno. ¿No le parece a usted que es una lástima que se pierda así la gasolina? ¿Qué importa a mí la ¿Entonces gasolina? ¿Puedo coger algo? Sí, hombre, puede llevarse el coche, total, no es mío. El que puede llevarse es el suyo. Oiga, ¿cómo continúe usted ese plan? ¡Va a saber lo que es un viejo con agallas! Podríamos haber llegado hasta Dover. Pero ¿y luego para llegar a Zúrich? Allí enfrente está Calais. Sí, ¿y cómo llegas hasta allí? ¿Piensas ir volando? Oye, no sería mala idea. ¿Hay suficiente gasolina? ¿Para qué hay suficiente gasolina? ¿Para nadar sobre el canal? Un momento. ¿Nadar sobre el canal de la Mancha con tu coche y yo dentro? ¿Por qué no? Ah, no, no, no. Desde luego sin mí, amigo mío. Pues entonces puedes volverte si quieres. Te desanimas por cualquier cosa. Bueno, pero sin cunetas no sé cómo vas a encontrar la dirección. Ahí detrás está ahora el sol, luego es el oeste. Allí está el este. Como Europa está hacia el este, pues no tenemos más que ir hacia allá. Es muy fácil. Facilísimo, señor Colón. Pero ya veremos qué haces cuando no haya sol. Ya he viajado una vez con mi Dudú a través del Sáhara. Tampoco ya hay carretera si llegamos a nuestro destino. ¿Exactamente a dónde ibas? Bueno, más o menos. Ay, madre mía. Nada contra Dudú, pero tú tampoco tienes ni idea de viajar por mar. Querías ir a Hamburgo. Pues ¿sabes dónde estamos? En Lisboa. ¿No es Hamburgo? No. Ya me había extrañado a mí que hubiese en Hamburgo un monumento a Colón. La gasolina se está terminando. Bueno, no importa. ¿Es que crees que vamos a llegar a Zúrich sin gasolina? Le daré cuerda otra vez. Verás, hay que llegar a Zúrich antes de las primeras nieves. Entonces, viajaremos colgados. ¿Colgados? ¿Colgados de qué? Dudu lo conseguirá. ¡Hey! Una matrícula de Zúrich. ¡Vamos! Es nuestra dirección. ¿Y a ese quieres engancharte durante todo el viaje? Pues claro. ¿Preciso que veas tan pegado a él? No temas, Dudu lo arreglará. Así no gastamos gasolina. ¿Y tú crees que ese gancho va a aguantar? Yo he viajado una vez por el Sáhara. ¡Ya sé! Y... te enganchaste y aguantó perfectamente. ¿Otra cosa has pensado en cómo vamos a encontrar a Leskovich en Zúrich? En Suiza hay muchos clubs de coches antiguos. En alguno de ellos conocerán a Leskovich. No se te ha ocurrido nada mejor. Oye, ¿no abandones el volante? Dudú conducirá. Confía en él. Bueno... he pasado con el coche por el San Gotard. He subido el puerto de Juliá. Y he puesto en Francia neumáticos nuevos, delanteros y traseros. Sí, se conoce que ha sido un clavo.
¿Cuándo le han revisado la dirección? Está bastante suelta. ¿Por qué se ha parado? Fíjate en ese modelo. Es un coche antiguo. Se me ocurre que podríamos preguntarles si conocen a Leskovich. ¿Leskovich? ¿No es ese que quiere venderle a Stussley un coche antiguo? Interviene en el tour. No, esta vez no participa. El señor Stussley va quizá hacia St. Moritz. Sí, ya debe de estar en el paso, Julier. Bueno, pues que tengan ustedes buen viaje. Lo mismo digo, buen viaje. Oiga, dígame, ¿qué coche conduce el señor Stussley? Conduce un Rolls Royce negro, del año 36. Un Rolls Royce, ¿eh? Muchas gracias, buen viaje. Igualmente. Por lo que han dicho, me parece que no tenemos que ir a Zúrich. Iremos a St. Moritz. En 3 horas estaremos en el paso Julie. St. Moritz es a la izquierda. Allí delante va un oldtimer. Vamos a ir tras él y seguro quedaremos con ese Stussley. Quizá haya un camino más corto por Sils. Iremos por allí. Dispense, ¿podría decirme si pertenece usted a este club de coches antiguos? Sí, ¿por qué? Entonces conocerá al señor Stussley. ¿Stussley? ¿Se refieren al del Rolls Royce? Sí, está por aquí. Seguramente debe de estar ya en St. Moritz, en el Eurotel. ¿Eurotel? Sí, Eurotel es el hotel donde nos reunimos los dueños de coches antiguos. Muchas gracias. Buen día, ¿está lista? Bienvenido, señor Stussley. ¿Qué tal ha encontrado el camino? Bien, gracias. ¿Ha hecho un buen viaje, señor Stussley? Sí, señor Novak. Le está esperando un tal señor Leskovich. Gracias. Me permite presentarle a mi secretaria, la señorita Gloria Windermeyer, el señor Stussley. Buenos días, señorita Windermeyer. Buenos días, señor Stussley. La señorita Windermeyer ha sido antes bailarina. No me diga, bailarina. Y yo también tengo una en casa que está... Que está así. No, así no. Así, en esta postura. Del siglo XVII. ¿No es de estilo barroco? Sí, en efecto. Veo que entiende usted de antigüedades. No mucho, pero me encantan las cosas antiguas. Ah, eso está bien. Si le parece, quizá podamos hablar luego de ello. Encantada. Un bonito coche. ¿Cuándo puedo verlo? Precisamente me marcho ahora mismo para cuidar de que el coche esté listo mañana temprano. ¿Ah? Si mientras quiere usted más detalles, la señorita Gloria podrá dárselos todos. ¿Entonces la señorita Gloria se queda aquí solita? Es que yo no sé cuándo. Quizá el señor Stussley necesite aquí una secretaria para el Congreso. En tal caso, puede llevarse mañana a la señorita Gloria con usted a Berna. Eso sería un verdadero placer. ¿Cuándo se marcha usted? Ahora mismo, no me fui antes por esperarle. Tengo abajo las maletas. Busco al señor Leskovich. El señor Leskovich se ha marchado del hotel hace cosa de media hora. ¿Podría ver al señor Stussley?
Probablemente está en el salón. Ya han llegado todos los socios del Congreso de Coches Antiguos. Gracias. De nada. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que averiguar por ese Stusley dónde se ha metido Leskovich. ¿Ese Stusley se queda aquí hasta mañana? Seguro. Entonces lo mejor es que nos quedemos también nosotros. ¿Aquí, en el hotel? Tú si quieres puedes dormir en el coche. Yo desde luego me quedo aquí. Pero si estamos sin un céntimo. Tú procura que no entre nadie. ¿Qué es lo que te propones? Reservar nuestras habitaciones. Oiga, aquí la central de Thun. Póngame con el director. Con él personalmente. De la central. Gracias. Novak. Sí, soy Novak, yo mismo. ¿La central? ¿Qué ocurre? Me llamo Buckley, de la central de Thun. Le hablo en nombre del señor director general. El señor director general me ha encargado el informe que van a llegar a ese hotel dos señores muy importantes. Son de la prensa americana. Naturalmente hay que invitarles a los dos, pero con discreción. Quieren conservar el incógnito. Le he comprendido. Procuraré que se encuentren a gusto entre nosotros. El señor Stusley me ha dicho que el Oldtimer está en un taller de Berna. Me ha dado la dirección. ¿Y qué? ¿Has sabido algo del Leskovich? Stusley le verá mañana en el taller. Y si después de verlo le agrada el coche, cerrarán definitivamente el trato. Como espía no es del todo malo. El director. ¿Ah? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están satisfechos los señores? Buenas noches. Uh-huh. Felicite de nuestra parte al chef. Excelente comida. Esa es nuestra especialidad. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse? Solo hasta mañana. Qué lástima. Quizá podamos charlar un rato con usted más tarde en el bar. Encantado, señores. Será un placer. Papi. Papi, tengo que irme ya a la cama. Lo primero que tienes que hacer es dar las buenas noches a estos señores. Papi, ¿estos señores son los de la prensa? Estos señores no son de la prensa y además a ti no te importa. Pero, papi, tú le dijiste a mami que tenías que atender a dos de la prensa que venían a vivir de gorra. Pero, niña, hasta luego, señores. Ojalá encontremos mañana a Leskovich en ese taller de coches antiguos. Conduce usted mucho mejor que el señor Leskovich. Sí, fui piloto de carreras. O mejor dicho, quise serlo. ¿Piloto de carreras? Me encanta eso, señor Stusley. Mire, ¿no es ese el amigo de Leskovich? Marcha muy bien ese cacharro. Bah, a ese le adelanto como quien no quiere la cosa. Ahí tenemos al señor Stusley, el gran corredor que quiere adelantarnos. Pues vamos a darle esa alegría. Lo ha hecho usted muy bien, de lo contrario nos hubiésemos tragado todo el polvo. Bah, es un simple escarabajo, no tiene ningún mérito. Si se nos adelanta, llegará a Berna antes que a nosotros. ¿Puedes ver algo? Yo no, pero Dudu ve hasta con niebla espesa. ¿Te guías por la pantalla de vídeo? Sí, estos ojos luminosos me transmiten siempre una imagen muy clara. Tanto en la niebla como en la oscuridad. De todos modos, es peligroso. Imagínate si frena de repente. No temas, Dudu lo arreglará. Así ya no puede largarse y que frene cuando quiera. Más corro, mejor. Ese tío se va a quedar asombrado. ¿No te parece que debemos pedirle paso, eh? Ahí están esos, justo pegados a nosotros. Creo que quieren pasarnos. ¿Pasarnos? Esos pobrecillos están locos. Ahora les voy a demostrar lo que es un conductor de primera. Ten cuidado, que me parece que ese ya empieza a echar humo.
eso de llevar a uno detrás me pone nervioso. ¿Y a mí? Y cuando hayamos cruzado el puerto van a ver lo que es bueno. Creo que aparca a la derecha. Nosotros también. Tengo curiosidad por saber lo que quiere. ¡Qué bien se respira! Aquí viene. Bien, señores míos, yo comprendo que se conduzca deprisa, pero eso de dejar solamente un metro de distancia es peligroso, porque si el otro frena... Ya ha frenado usted. ¿Quiere que le adelantemos? No, no. Pero dígame una cosa, ¿saben ustedes algo acerca de medidas de seguridad? Le esperamos a usted en la próxima gasolinera. Allí podremos charlar de este tema. ¿Cree que va a llegar a la gasolinera antes que yo? Por lo que veo, sí. Les ha puesto su sistema de radar contra 10.000 francos a que yo llego antes. ¿10.000 francos? Bueno, allá usted si se los juega. Les doy la ventaja de que ganan incluso si llegamos al mismo tiempo. Cuando toque el claxon, en marcha. Granizara de repente. Ahora está debajo de nosotros. Bien, entonces un poco más abajo. ¿Estás seguro de que esto va a aguantar? Precisamente en el Sáhara me encontré una vez en plena tempestad de arena con... No me hables más del Sáhara. Mira, Felipe, un coche encima de otro. ¡Qué tío más vago! Ahí delante está la gasolinera. Ya hemos llegado por fin. No se viaja mal así. Somos los primeros. Aún no han llegado. Me hubiera extrañado. Buenos días, señor. ¿Quiere gasolina? Sí, llénelo. Sí, señor. ¿Quiere también para ese de arriba? ¿Cómo dice? ¿Para ese de arriba? No es preciso. No hemos gastado casi nada. Gracias. ¿Podría darnos un anticipo a cuenta de la apuesta? Tendré que reconocer que hemos llegado al mismo tiempo. Maldita sea.
buenos días. ¿Quieren gasolina? Sí. Lleno, por favor. Un momento que le abro el depósito. Ya puede. Viene bien esta parada. Tenía sed atrasada. Seguro que eso es del motor de arranque. Me acaba de dar un buen susto. ¿No puede entrar en un sitio ajeno como lo hace una persona normal? ¿Y cómo? ¿Cómo es normal? Hombre, pues lo primero es saludar, decir buenos días o cómo está usted. ¿Entiende algo de coches? Según. Eso no es responder a mi pregunta, ¿sí o no? Pues sí. ¿También de coches antiguos? También de coches antiguos. Entonces, seguro que podrá decirme el año de construcción y tipo de este coche. Rolls Royce, modelo Phantom del año 1927. Jim. Este joven parece que entiende algo de coches antiguos. Y este también. De momento no estaba yo completamente seguro, pero la verdad, estuve a punto de confundirte con una mujer. Es que lo soy. ¿Tú también? Sí. Si buscan trabajo, están los dos admitidos. Eso depende de lo que pague el jefe. El jefe soy yo. Y pagaré según el trabajo. ¿Usted es aquí el jefe? Desde luego, ¿por qué no? ¿Quiere decir eso que en este taller no hay más que ustedes dos? ¿Ningún hombre? Los hemos despedido a todos. No sirven para nada. Oh. Bueno, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Lo siento, yo no. ¿Y usted? Me parece muy bien. Podemos empezar ya. Escucha, Jimmy, ¿por qué nos vamos a quedar? Si necesitas herramientas, puedes pedírmelas a mí. No, gracias. No es necesario. Tenemos las nuestras en el coche. Yo las traeré. Un momento. Eso lo puede hacer Dudu. ¿Qué significa eso de Dudu? ¿Que hay otro hombre? Sí, el tercero. Se llama Dudu. Bueno, a ver si podemos empezar a trabajar por fin. Jimmy, enseguida vuelvo. Parece que no hay ganas de trabajar, ¿eh? No es eso, Lista. Es que desde esta mañana muy temprano no he comido nada y tengo hambre. Prepara algo de comer, Jackie. Este orangután no querrá comer en la cocina. Lo haré con la condición de verte a ti metida en una olla de agua hirviendo. Y no me vuelvas a llamar orangután porque no me gusta. ¡Te voy a...! Me han encargado preparar un coche antiguo. ¿Podrá ocuparse de ello? Sí, es posible. Ahí tengo una nota con todo lo que hay que hacer. El coche tiene que estar listo mañana por la mañana. Puede usted ir empezando ya. Yo volveré enseguida. Aldo, ese es ahora tu nuevo jefe. Ah, fíjate cómo tienen los guantes. Con tanta guarrería yo no pruebo un bocado aquí. Me da verdadero asco. ¿Sabes a quién pertenece el coche? Uh-huh. Al Skovich. ¿Al Skovich? Entonces ya tenemos el coche como garantía. Es igual, el coche tiene que estar listo mañana temprano. ¿Y por qué encima se lo tenemos que preparar nosotros? Primero, porque nosotros podremos vendérselo mañana al señor Stusley. Y segundo, porque quién sabe si te interesará asegurarte un puesto de mecánico para el futuro. Venga, ¿a qué esperas para empezar? El coche estará listo a las 8. Señor Leskovich, yo cumplo siempre lo que digo. Sí, mañana. No está mal el ligue, pero hay que enjuagarlas primero. Comed algo antes de empezar.
Jackie, come tú algo también. Luego. Estás diciendo eso desde esta mañana. Lo que hay untado en el pan es aceite diésel. Aquí eso es muy posible. ¿Y usted no come nada? Yo ya he comido. ¿Puede llevarse la luz? Bueno, ya tenemos el diferencial. Uf. Son ya las dos. ¿Cómo pasa el tiempo? Si usted se encarga de los amortiguadores y de la caja de cambio, yo puedo empezar con la pintura. ¿De qué color lo quiere? Azul eléctrico. A empezar. ¡No hay ruido! ¿Qué ocurre? La pequeña se ha dormido. La llevaré a la cama. Una cría así debería estar ya acostada. Jack. Jack. Jacqueline. Oh, me he dormido sin darme cuenta. No te enfades, Jim. No, no me enfado. Vamos, vete a la cama. Hola, jefe. Ala, acuéstate. Sí, hay mucho trabajo. No importa. Te acuestas ahora un par de horitas y luego podrás ayudarnos mejor. ¿Por qué? Ya ves, anoche tampoco me acosté. Por eso. Anoche tampoco te acostaste en toda la noche. Y no me cansé. ¿Quieres que te despierte? Sí, por favor, no se te olvide. Estate tranquila. Buenas noches, jefe. Buenas noches y hermosos sueños. Procuraré. ¿Han trabajado toda la noche pasada? Sí, ¿por qué? Porque usted también debe acostarse. ¿Es que quizá va a decirme lo que tengo que hacer en mi casa? Se marcha ahora y se acuesta tranquilamente. ¿O quiere que la desnude yo y la meta en la cama? Inténtelo, si se atreve. Bueno, pero cuando haya terminado con el trabajo, apague la luz. Su habitación está arriba a la izquierda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes lo que creo? Que esas chicas con tanto enseñar los dientes continuamente no hacen más que fingir. Ya era hora de que te dieras cuenta. ¿Pero por qué lo harán? No hables tanto y trabaja. Mañana nos encontraremos con el amigo Leskovich y tenemos que estar en forma. Tengo curiosidad por ver si mañana están igual de sucias. Bien, señor Stusley, verá que no le había exagerado. Realmente es una rareza. Yo diría que es un ejemplar único. Y además tiene la enorme ventaja de que los gases que expulsa no contaminan el ambiente. Oh, no me diga. Lo que oye, ¿quiere usted probarlo? Con mucho gusto. Para mí siempre resulta un acontecimiento poder despertar a una nueva vida a estas maravillosas máquinas del pasado. Es como resucitar la historia. No me gustan nada estas bromas. Tengo el corazón muy delicado.
No me interesa este coche. ¿Significa eso que ya no quiere comprar el automóvil? Yo no compro máquinas infernales. Me multarían continuamente. Y hasta ahora he sido un ciudadano intachable. Pero ya teníamos concertado el negocio. ¿O es que no tiene usted palabra? Señor Leskovich, si piensa de mí así, hemos terminado de hablar. Adiós. Señor Stusley, un momento. No. ¿Qué hace aquí parada? Vaya a traerlo de nuevo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y yo qué sé, es a usted a quien se le debe ocurrir algo. Pues se me acaba de ocurrir algo, señor Leskovich. Considéreme despedida. ¿Pero qué han puesto ustedes en el coche? No comprendo nada de lo que ha pasado. Le haré usted responsable de todos los daños. Haré que la embarguen. Llamaré a la policía. Eso de la policía es una buena idea. ¿Qué te parece, Jimmy? Me parece que para nuestro amigo Leskovich lo mejor sería una ambulancia. Esperad, jóvenes, no os pongáis nerviosos. Os lo explicaré todo. Eso tendrías que haberlo hecho antes de largarte con nuestro dinero. Un momento. ¿No les parece que lo primero sería decirme a mí qué es lo que ocurre? Buenos días, señor Stusley. Buenos días, señorita Windermeyer. ¿Me da permiso para entrar? Se lo ruego. Gracias. ¿La envía quizá el señor Leskovich? No, acabo de despedirme. ¿Cómo? ¿Que ya no trabaja con Leskovich? Eso quiere decir que ahora está sin empleo. Sí. Por favor, tenga la bondad de pasar por aquí. Esto es mucho más bonito de lo que me habían dicho. Sí, indudablemente es bonito, pero está todo un poco desordenado. Tiene usted aquí una exposición, ¿verdad? Sí, estas cosas deben amortizarse por sí mismas y uno tiene que hacer algo por la cultura. Pero lo que aquí se necesita es una mano ordenadora. Alguien que gobierne y maneje la caja. No se puede uno fiar de cualquiera. Si necesita una secretaria, yo ahora ya estoy libre. Sí, eso sería... Veamos, ¿podría usted ponerme todo en orden? Trataría de hacerlo. Señorita Windermeyer, ¿no sería mucho mejor que yo me casara con usted? ¿Qué quiere usted casarse? ¿Conmigo? Naturalmente, si usted no se opone a ello y le parece bien... Sería interesante para los dos, porque de esa forma podríamos ahorrarnos el sueldo de secretaria. Es usted un genio, señor Stusley. Me llamo Hugo. Hugo. ¿No es para tanto? El escarabajo. Por eso le intereso. Usted me dijo que quería comprar ese cacharro volador. Caramba, ya se me había olvidado por completo. ¿Está viendo por qué la necesito a usted? Tengo problemas con la memoria. Sí, lo había olvidado por completo. ¿Pero de verdad quiere comprar ese cacharro? Naturalmente. Menudo negocio. Fíjese en la cantidad de gasolina que se puede uno ahorrar yendo subido en el techo de otro. ¿Pues eso significa que el coche no pertenece al señor Leskovich? Exactamente. Lo ha comprado con nuestro dinero. Yo les devuelvo su dinero cuando quieran. Pues entonces, venga. ¿Dónde está? No voy a llevar encima una suma así. Iremos contigo al banco. Ah, señor Stusley, ¿ha decidido volver? No he venido a verle a usted, señor Leskovich. Señor Bondi, quiero comprarle su escarabajo. Lo siento mucho, señor Stusley, pero mi coche no lo vendo. Ni siquiera si le pago por él 50.000 francos. ¿50.000 francos? ¿Y qué hay del oldtimer, señor Stusley? Ahora funciona perfectamente. ¿Cómo? ¿Es también de ustedes? Es únicamente nuestro. ¿Es cierto eso, señor Leskovich? Sí, los señores son socios míos. Está bien. Pues me quedo con él. En cuanto al escarabajo, mañana le diré algo seguro. Cuento con su palabra. El precio podríamos mejorarlo algo. Hablaremos de eso. Entonces, hasta mañana. Hasta la vista, señor Leskovich. Y ahora vamos a hablar, socio. ¿Qué cara? ¿Mira qué decir que es socio nuestro? Un momento. Tengo que hablar con vosotros. Y nosotros contigo. Será mejor que nos quedemos a solas con él.
Escuchen, les advierto que no quiero escándalos en mi casa. Y mucho menos en mi oficina. Quizá ahí fuera, en el garaje. Hay mucho más sitio. Vamos. Espero que le den una buena paliza. Creo que se la ha ganado. Yo puedo doblar la oferta de Stussy. Creo que 100.000 francos. Pero el escarabajo tenéis que vendérmelo a mí. ¿A ti? ¿Y nos pagarías 100.000 francos? Sí, yo se lo sacaría a Stussy. Si nos ofreces 100.000 francos, es que piensas sacar por lo menos 150.000. Me parece que quieres engañarnos de nuevo, pero esta vez te la buscas. Bien. Te quedas con el escarabajo por 100.000. Pago al contado. Y ni te atrevas a intentar engañarnos. Os pagaré los 100.000 al hacer la operación. Mañana podemos hacerla. Los muchachos de Londres siguen esperando su dinero. Voy a ordenar una transferencia. Te ayudaremos a hacerla. Iremos al banco contigo. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora mismo. Vamos. ¿Y el asunto del escarabajo? ¿Va en serio la venta? En cuanto transfieras a Londres el dinero. Eso está hecho. Iré entrando. Mientras yo voy a buscar sitio para aparcar. Amigo, ¿qué? ¿De vigilancia? ¿Quiere usted un taxi? No he oído hablar de la contaminación del medio ambiente. Taxi, ¿está libre? Pues no sé, depende de lo que disponga aquí la autoridad. Señor agente, tengo que ir enseguida al hospital. Mi esposa va a tener un hijo, puede que dos. Hombre, si son dos, pero para otra vez procure ser menos fogoso. Hay que largarse. Tenemos el dinero en marcha. Sea hombre, en cuanto la policía oiga la alarma, va a venir y nos va a pillar. Tú, para esa bocina. Date prisa porque me molesta el ruido y no soy de los que aguantan mucho. Vamos, vamos. Ustedes, la documentación. Jefe, yo me largo en ese coche. Llévate la pasta y luego nos veremos. Max, la bomba de humo. Ok, jefe. ¡Vamos, pie! ¡Lárgate con el coche! ¿Dónde está el Max? ¡Aquí, jefe! ¡La casa! ¡Quietos todos! ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién sabe? A lo mejor es que están rodando una película. ¿Qué ha pasado? ¿Habrá sido algún accidente de circulación? No, ha sido un atraco a un banco. ¿A un banco? ¿Han cogido a los ladrones? No. ¿Y el dinero? No, no está. ¿Dónde está nuestro dinero? Está en el coche. Tenemos que llevárnoslo como sea hasta dentro nuestro dinero. Pero bueno, esto se puede abrir. No me digas que no sabes abrir este cacharro. Esto para mí siempre ha sido fácil, pero ahora no sé qué pasa. Jimmy, hay dos hombres que quieren abrir tu coche. ¿Los habrá mandado Leskovich? No, son dos de los ladrones del banco. Hombre, atracadores, ahora verán. Espera, Dudu lo arreglará. Ya lo tengo. Nos llevamos también el coche, parece algo especial. Sí, es un coche muy raro, ¿eh? Jefe, nuestra bolsa con el dinero. Hemos tenido suerte en que no lo ha encontrado nadie. Vámonos. Vámonos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no anda? Déjame. Jefe, jefe. ¿Qué quieres? Las ruedas que se levantan. ¿Qué es eso de que se levantan? Que van en el aire. ¿En el aire?
Creo que has vuelto a beber demasiado, Max. Pues yo he visto con mis propios ojos las ruedas subidas. Yo creo que eres tú quien está subido. Venga, supongo que podrás conducir. ¡Hala, al volante! Claro que puedo conducir, pero no sé, este coche es tan raro que... Atención. He dicho atención. Cuidado. ¡Ay, jefe! ¿Pero por qué conduces de lado? Y yo qué sé, la dirección está bloqueada. ¡Atención! ¡Un tonel! ¡Ay, ay, que nos matamos! Ay, ¡cuidado! ¡Ay, qué coche más raro! Oh, ¡vámonos de aquí! Sí, vámonos, pero... ¡Ande, a ver si puede usted, jefe! ¡Vete hacia allá! Sí. ¡Vámonos de aquí! Sí, vámonos. Este coche está embrujado, jefe. ¿Qué estás haciendo ahora? Yo qué sé. ¿Conducir en círculos? ¡Estás borracho! Si no he bebido. ¡Jefe! ¿Eh? ¡Que me mareo! ¡Uy, qué maldito me pongo! Si vomitas ahora en el coche, te lo voy a hacer tragar otra vez. ¡Jefe, mira! ¡La puerta centrífuga! ¡Qué puerta centrífuga! ¡Es mi nariz! ¡Que esto está muy oscuro! ¿Dónde está, jefe? Que no le veo todavía. Me duda el marido mío que es sombrerito. Es cuando salga vas a verle que es bueno. ¡Quita el sombrero de ahí! ¡Ay, va, jefe! ¡Ya puedes empezar a buscarte otra banda! Probablemente Dudu le ha dejado KO con un golpe de volante. Y seguro que era el que llevaba el dinero. Si venís un poco antes, os presento a dos mandantes. Mira, ahí está. Este es el dinero del atraco al banco. Por la televisión dijeron que se trataba de 500.000 francos suizos. ¿Y tenemos que devolverlo? ¿Qué? ¿Devolverlo? Sí, pero con una buena recompensa. Oye, Jimmy, ¿sabes lo que creo? Esos querían llevarse el dinero y el coche. Seguramente volverán mañana. Y querrán tratar de la compra del escarabajo con Leskovich. ¿De verdad queréis vender a Dudu? ¿Dudu? Ni hablar. Pero si están interesados en tener un escarabajo amarillo, haremos que consigan uno. Uno que tenga el mismo aspecto que Dudu. Ah, entonces lo que tenemos que hacer es pintar uno del mismo color amarillo. No tenemos que olvidarnos de nada. Leskovich quiere burlarse de nosotros y nosotros nos vamos a burlar de él. ¿Es este el lugar exacto? Sí, jefe. Esta es la parte de atrás del garaje. No me gusta entrar por las puertas de servicio. Que tengan cuidado con el agujero esto. Recuérdese usted lo del sombrerito. Cállate. Por 100.000 francos te llevas el escarabajo ahora mismo. De acuerdo, de acuerdo. Dentro de una hora traeré el dinero. No tiene por qué darse prisa. Yo ofrezco 250.000. Que es justo la mitad de 500.000. Es un farol. ¿De dónde va a sacar ese cowboy tanto dinero? Es la mitad de lo que han conseguido los ladrones que atracaron el banco. Y que los que han encontrado el dinero no han devuelto todavía. Aunque tendrán que hacerlo. Comprenderás que no puedo aceptar tu oferta. ¿Y si pago al contado? ¿En efectivo?
No, con un cheque. Un cheque de 100.000 contra mi cuenta bancaria. ¿Es que no me ha oído? Yo pago 250.000. Tentadora oferta. Pero por nuestra vieja amistad te lo venderemos a ti. Vamos, extiende el cheque. Señores, cometen ustedes un grave error. Si trata de entrar otra vez en el coche, saldrá con otro ojo morado. ¡Date prisa! Sí. Cien mil. Es todo lo que tengo. Te conozco bien. Recuperarás esa suma con creces. Entonces el coche es mío. Vaya, señor Leskovich. ¿Qué verdad es eso de que el que la sigue la mata? Mire cómo al final ha conseguido salirse con la suya. Tiene usted razón, señor Stusley. Al fin y al cabo es socio nuestro. Antes de que se me olvide, tenga, señor Leskovich, el cheque por el old timer. Muchas gracias. ¿Cómo somos socios? ¿Dónde le entregamos el coche, señor Stusley? Llévenlo al rally de coches antiguos. Pueden ir también las señoritas, con vestidos apropiados, claro. Con mucho gusto. Gracias, señor Stusley. Y puesto que el otro coche es de usted, señor Leskovich, me gustaría probar sus características mágicas. ¿Es posible? Naturalmente. Aunque le advierto que ese coche cuesta ahora bastante más de lo previsto. ¿Y cuánto cuesta ahora? Aproximadamente 200.000. Señor Leskovich, ¿no le parece un poco exagerado? Usted acaba de pagar delante de mí 100.000. Me resulta francamente abusivo. Mi querido señor Stusley, yo sé perfectamente que usted estaba dispuesto a pagar 200.000 francos por este coche. Bueno, está bien. Pero antes quiero probar algunos de los trucos. Luego le daré el dinero. Podemos ir al parque. Allí hay mucho sitio. De acuerdo. Quería hacerle una pregunta. ¿No habrá por ahí algún otro coche como este? No. Dudu es ejemplar único. Bien, señores, nos veremos en la meta de salida. Hasta la vista. Hasta la vista, señor Stusley. ¿Veis cómo se hacen los negocios? pero no estáis tristes. Ya aprenderéis. No tenemos que ir al banco. ¿Al banco? ¿Para qué? Hombre, porque queríais devolver el dinero del atraco. ¿O es que lo habéis dejado en el coche? Allí no hay más que periódicos viejos. Leskovich se ha tragado el anzuelo. Pero cuando se dé cuenta, anulará el cheque. Creo que deberéis cobrarlo cuanto antes. Tiene razón. Vamos. Hasta ahora. Nosotras mientras sacaremos brillo al coche. Tengo que llamar inmediatamente por teléfono a mi banco. Enseguida vuelvo. ¿Quieres que probemos alguno de los trucos? Estupendo. ¿Pero tú sabes cómo hacerlos funcionar? Hurgaré por todos los sitios. No hay duda de que ocurrirá algo. Quizá apretando aquí... Vamos a ver, aquí. No pasa nada. Pues yo vi que apretaban uno de esos botoncitos de color. Un momento. A ver, ¿qué es esto? Si es un manojo de cables sueltos. ¿Qué? Si no hay nada conectado. ¿Qué? ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que nos han engañado. ¿Engañado? A nosotros no. ¡A Leskovich! Quiero anular un talón bancario. ¿Número? Un momento. Ustedes fuera de ahí. Encantado de conocerles. Menos bromas. ¿Qué? ¿Ustedes también quieren comprar el coche? Aquí está la cartera con el dinero, jefe. Venga por ella. Tú, arriba las piernas. Oiga, deje en paz a mis piernas. Está sentada encima de nuestro dinero. ¿Ustedes son los señores que ofrecieron 250.000 francos por el coche? Ahora ya no. Acaba de ocurrírseme otra cosa. ¿Pero por qué? Si les interesa, estoy dispuesto a vendérselo en 200.000. Usted dijo antes que me lo vendería a mí. A callar. Jefe, aquí está nuestro dinero. Ese es el saco con el dinero del banco. Lo he visto por televisión. ¿El robó al banco? Entonces ustedes son... No, yo soy solo el conductor. Se te nota. Muy buenas.
Menos mal que no se han llevado este coche tan valioso. ¿Valioso? Este coche es un auténtico timo. ¿Un timo? Un engaño por el que usted, señor Leskovich, ha pagado 100.000 francos. Un poco caro, diría yo, pensándolo bien. Al astuto señor Leskovich, mira por dónde le han engañado. Vámonos, Gloria. Creo que esto debemos celebrarlo. Sí. Adiós, señor Leskovich. Un timo. Tú también lo sabes, ¿eh? ¿Buscas la tela? ¿Qué dice de tela? Mire, jefe, no había nada más que periódicos viejos. ¿A mí qué me cuenta? Yo lo que quiero es mi dinero. ¿Qué dices tu dinero? ¡Será nuestro dinero! Pero te aseguro que lo encontraremos, aunque tengamos que convertir en pedacitos así este armatoste. Llévatelo. Haber recuperado esos 500.000 francos. Ya me ocuparé personalmente de que reciban ustedes de la compañía de seguros la recompensa que les corresponde. ¿En cuánto consiste? El 10%, es decir, 50.000 francos. Nosotros también nos alegramos de haber cobrado el cheque del señor Leskovich. ¿Necesitan algo más de nosotros? Nada más que agradecerles las atenciones de que nos han hecho objeto. Lo que sí quería preguntarle es si han hecho ya la transferencia a Londres por orden del señor Leskovich. Todo está listo. Hoy les entregarán el dinero a sus compañeros. Muchas gracias. Esos tipos me han engañado. Pero esto a mí no me lo hace nadie. ¡Nadie! Los voy a hacer pedazos. Se acordarán toda su vida. ¿Y qué hago con mi coche? Puede usted volver a montarlo. Es posible que ahora le salgan dos. Esto es un rompecabezas, jefe. Ya no podré viajar con él. Pues viaje a pie, que es más sano. Venga, Max. Ahora emprendemos el tour más difícil. ¿Entendido, Sansón? ¿Qué estás haciendo? Un momento, estoy buscando a Dudu. Dudu está ahí arriba. ¡Espera! Estoy buscando a Dudu. Dudu está ahí, en el aparcamiento. Ah, claro, he sido la flecha. ¡Hey, Jimmy! ¿Crees que se enfadarán nuestras dos princesas si nos tomamos unos tragos? ¿Y si se enfadan qué? Claro, no estamos casados. Oye, ¿les dijiste que queríamos quedarnos a trabajar con ellas? Yo no. Has perdido tú, así que te toca decírselo a ti. Siempre yo. Anda, ¿y por qué no? Podemos invertir en esto un cuarto de millón de francos suizos. ¿Y nuestro dinero? ¿Y el maletín? Aquí está. No grites tanto. Yo no lo pierdo de vista. Fíjate en esto. Ahora no podemos salir. Guardacoches. ¡Guardacoches! Diga, ¿qué quiere? Escuche, ¿quiere decirme cómo se le ha ocurrido aparcar estos coches tan juntos? ¿Y a mí qué me dice? Si yo no he puesto ningún coche. ¿Entonces para qué está usted aquí? ¡Para cobrar! ¿Para cobrar qué? Nada de discusiones. Entre la gente educada no debe haber discusiones. Así es como se demuestra que se es un caballero. Vamos, Dudu, a tu sitio. Repito la maniobra y de aquí salgo de sobra. Oiga, ¿quiere darme aquí un puñetazo? Porque me parece estar soñando. No, esto no es posible. Debe estar mal. Bueno, si usted lo quiere. ¡Aldo! Pero si es que me ha dicho que le dé un puñetazo. Sube al coche. Disculpe, amigo. Otra vez será. Chao. ¿Van ustedes a conducir en esas condiciones? Oiga, es que quiere insinuar que estamos bebidos. El señor agente no se opondrá a que nos marchemos a casa. Pues tal como están, sí me opongo. Puede ser peligroso. Entonces, ya que se preocupa tanto por nuestro bien, le haremos caso. Nos llevarán. Pero lo de si he bebido o no, a usted no le importa. No conduciendo. ¿Y quién les va a llevar a ustedes? Pues, ¿quién va a ser nuestro coche? Dudu en marcha, pero con cuidado. Creo que estoy soñando. Eso me pasa a mí. Oiga, agente, le invito a una copa. Las flores están ya marchitas. Hace mucho que están aquí. Tengo miedo por si les ha pasado algo.
Llevaban mucho dinero encima. ¿Qué les va a pasar? Que no han querido volver. Ya te he dicho que son un par de frescos. Serán frescos, pero ninguno de los dos ha intentado propasarse con nosotras. Es que las dos estábamos bastante sucias. Pues al anterior parece que no le importó mucho. Y por eso tampoco volvió. Jim, no creo que nosotras dos solas podamos continuar llevando el negocio. Quizás deberíamos venderlo. También lo he pensado yo. ¿Ya están ahí? No, es en el surtidor. Yo iré a despachar. Ve calentando algo para comer, ¿eh? Ni una palabra, nena. ¿Entendido? ¿Qué quieren ustedes? ¿Dónde están vuestros dos amiguitos? Se fueron al banco. Ya tendrían que estar aquí. Eso es cierto, jefe. Aquí no hay nadie. Ok. Entonces vienes con nosotros. ¿Yo? ¿Por qué? Porque quiero yo. A la orden, jefe. Ven conmigo. ¿Todavía? Sal de una vez, no seas pelmazo. Oye, todavía hay luz. ¡Jimmy! Aldo, por fin. Estábamos muy preocupadas por vosotros. Las flores, vamos, date prisa. ¿Las flores dónde están? ¡Ah, están aquí! ¡Flores para las damas! ¡Rápido! ¡Princesita! Oye, Jimmy, fíjate en esto. ¡Oh, qué piernas! ¡Y las has tenido escondidas todo este tiempo! Fíjate en esto. Habéis bebido demasiado. Jim, ¿dónde está? Tengo que hablar con ella. Jim. ¿No estaba ahí fuera, en el surtidor? No estaba. ¿Dónde te has metido? ¡Jim! ¡Jim! Garaje al timer. Sí, está aquí. Jimmy, para ti. Ya voy. ¿Diga? Sí, Jimmy Bond. Quiero hablar con Jim. Lo haré. ¡Jimmy! Llevaré el dinero. ¡No me dejes solo! Un vigilante, no hay problema. ¿Me encargo yo de él? No, ese trabajillo se lo dejamos a Dudu. Yo treparé hasta allá arriba y tú me esperas en la puerta. ¿No irás a hacerme creer que vas a trepar por la pared con tu escarabajo? Ahora lo vas a ver. Un momento, voy contigo. No, tú no. La operación es muy difícil. Además, si algo sale mal, tienes que ir a ayudarme. De acuerdo.
campanas arriba. Ahora vas a ver. ¡No! ¡Alto! ¡Te pego un tiro! Jimmy. Ah, Jimmy, gracias a Dios que has venido. ¿Cómo has podido subir hasta aquí? Pues con mi escarabajo. ¿Con tu escarabajo? Psst. Alguien viene. Detrás del sofá. Nena, levántate de ahí. Tienes que venir con nosotros. Encárgate tú de ella. Venga, muñeca. Parece que aguantas poco. ¿Qué almacén es este? Una guardarropía de teatro que cerró hace tiempo. Aquí ya no viene nadie. Ah. No. Buena jugada, ¿eh? No te pongas así, que era broma. ¿Has visto a esa chica? Fíjate qué cara tiene. ¿Te gusta?
Pero si estoy de broma, no te enfades, de broma. No, no, era broma, era broma. No. Descansa. Tiene que estar por aquí, escondido en algún sitio. Vamos. Sigamos buscando. ¡Calla y búscale! ¿Max? Busca tú por ahí y yo por aquí. Estoy aquí. A ver si te gusta la música. Uy. Max, Max, ¿por qué te metes ahí dentro? Pero jefe, ¿cree usted que lo hago por gusto? A ver si se piensa que es agradable estar dentro de un ataúd. ¿Dónde vas? Max, ven conmigo. Enseguida, jefe. Un momento. Ahora acabo. Pues date prisa. Otra vez. Hoy todo me sale mal. ¡Max! Ya está, ahora sí que no caigo en el ataúd. Todo esto está muy silencioso. Qué raro. ¿Dónde se habrán metido los otros? Yo qué sé, yo estaba en el ataúd. ¿Dónde? ¡Socorro, jefe! ¡Que la tapa no se abre! Max, venga, hombre, sal de ahí. Max, no puedes quedarte ahí para siempre. Max. Al jefe es al que quiero atrapar. Estos ya han recibido lo suyo. Pero, ¿dónde está Jim? ¿Jim? ¡Jim! Estoy aquí. ¿Dónde? Aquí. Vaya, ya lo has conseguido. Claro que con nuestra ayuda. Sí, reconozco que sin vosotros no hubiéramos hecho nada. ¿Estás listo, Jimmy? Claro, date prisa para salir pronto. Date prisa, date prisa, date prisa. Es que con tanta prisa se pone uno nervioso. Estoy buscando mi chaqueta. ¿Sabes dónde está mi chaqueta? Sí, está en el coche. ¿En el coche? Qué cosa más rara. ¿Cómo ha venido a parar aquí? ¿Quieres implantar una nueva moda? ¿Una nueva moda? ¿A qué viene eso? Métete la camisa. No es serio que vayas así. Tienes que ir bien vestido para presentarte en el rally. Hombre, si te crees que tú vas de modelo con esa chaqueta sin planchar, yo al fin y al cabo voy bastante arregladito. Es que no tengo otra cosa que ponerme. ¿Y ese sombrero que pareces un cowboy del oeste? Oye, no te metas con el sombrero. Venga, tíralo de una vez. Que no te metas con mi sombrero. Si yo te ve así... ¿Quieres enfrentarte conmigo? Ok, te reto a un combate. De acuerdo. Boxeo clásico. Fíjate. Clásico puro. Clásico, clásico. Sí, sí. Pues toma. Así no vale, ¿eh? Me has dado a lo bruto y quedamos a lo clásico.
¿Te esperabas eso? Este sombrero es una birria. No puedes sin nada a la cabeza. Pues ponte la gorra de chofer. Bonjour, mademoiselle. Hola, Jack. ¿Te gusta tu jefe? Me entusiasma. ¿Vamos a hacer el viaje con Dudu? ¿Con Dudu vestidos así? Además, yo creo que él está pensando en algo mejor. Me parece que se ha enamorado de tu escarabaja. Pues para estar enamorado, le veo muy separado de ella. Estoy seguro de que está esperando a que nos vayamos nosotros. Dudu lo consigue todo. Va a ver esta escarabaja, tan modosita y compuesta, lo que es un escarabajo con las bujías bien puestas. Jimmy, ¿te has fijado en eso? Ya te dije que Dudu lo consigue todo. Mit dem komischen Namen Dudu. Dudu heißt Käfer und so sieht mein Freund auch aus. Und dieser Freund mit dem komischen Namen Dudu, in der ganzen Welt ist er zu Haus. Schön ist er nicht, mein Freund mit dem Namen Dudu. Zu schnell ist er nicht und viele sind stärker als er.